Julián Juan, desde la Mercedes consulta. ¿La azotea es un área común del edificio o pertenece al PH, que es el penthouse? ¡Elías! Muy buenos días, Juan Elazar, y un saludo a todos los televidentes de Globovisión. Para esta pregunta que nos hace el vecino Julián acerca de la azotea, es una pregunta recurrente. Julián, en el canal en YouTube de micondominio.com.tv, ahí vas a encontrar muchísimos videos que hacen alusión a este caso en profundidad. Pero lo primero que te decimos es que según la ley de propiedad horizontal, depende del documento de condominio, depende de lo que nos diga el documento de condominio. Si el documento de condominio indica que esa azotea en ese edificio es área común, es entonces un área común, y sus gastos, el mantenimiento, el cuidado, depende de la comunidad de propietarios. Hay algunos casos en que hay áreas comunes de uso exclusivo. Aunque parezca un contrasentido, está en la ley y hay que respetarlo. Son áreas comunes que se le asignan al propietario de la planta baja, al propietario del penthouse. Es un fenómeno poco frecuente. Lo más probable, en el 99% de los casos, la azotea es área común. Es el último techo de los apartamentos y por tanto es el techo de todos. Es un área común.